Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un modelo súper lindo, de cuadro de hojas que lo hemos mostrado en un video tutorial de flores nochebuena y que me lo han estado pidiendo que lo haga entonces lo estoy trabajando y en este video paso a paso detallado vamos a tejer este cuadro de hojas y luego vamos a hacer esta rosa gigante para acompañar este precioso cuadro que también pueden utilizarlo para acompañar las flores nochebuena que hemos tejido en los videos anteriores y pueden complementar con el centro de mesa de flores de navidad o flores nochebuena que también tenemos en el canal si ustedes nos ven hoy por primera vez solo le dan clic en este mismo video donde dice taller manual perú y van a poder entrar al canal fácilmente para que vean los videos tutoriales de las flores nochebuena de el centro o camino de mesa y que va a ser complementario con este cuadro de hojas y que también a su vez pueden complementar con la rosa gigante que también vamos a elaborar durante este video tutorial. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Yo he utilizado crochet de 3 milímetros, he usado lana color verde claro y para la rosa gigante hemos usado igual el crochet de 3 milímetros y lana color rojo vino. Pueden utilizar y tejer las rosas del tamaño que quieran, eh, de los colores que deseen. La rosa es gigante en este caso, mide aproximadamente unos 15 a 20 centímetros de diámetro y con todo y hojas aproximadamente la medida es de 40 a 45 centímetros de diámetro. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. Para nuestro cuadro de hojas en las que ustedes pueden colocar, ya sea las flores Nochebuena que hemos realizado recientemente o también rosas que vamos a elaborar hoy, rosas gigantes, además del cuadro. Vamos a trabajar con esta lana color verde y vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo. Voy a tejer una, dos y tres cadenas. Voy a cerrar aquí el círculo y voy a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto y voy a tejer dos puntos altos separados de dos cadenas y nuevamente dos puntos altos ahora separamos una dos y tres cadenas y nuevamente tejemos el pequeño abanico de uno Dos puntos altos, dos cadenas y uno y dos puntos altos y una, dos y tres cadenas y nuevamente uno y dos puntos altos y dos cadenas y nuevamente uno. Y dos puntos altos y tres cadenas. Y nuevamente uno, dos puntos altos, dos cadenas. Y uno, y dos puntos altos. Y termino con una, dos y tres cadenas. Aquí. Me deslizo donde empecé y me va a quedar de esta manera. Ahora voy a deslizarme acá al centro y voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, dos puntos altos, dos cadenas y uno y dos puntos altos. Y una, dos y tres cadenas. Y un punto bajo. Y una, dos, tres cadenas. Y nuevamente repito, uno. Dos puntos altos, dos cadenas. Uno y dos puntos altos. Una, dos, tres cadenas, un punto bajo, una, dos, tres cadenas, aquí, repito el abanico, uno, dos, separado dos cadenas, uno y dos, y una, dos, tres cadenas, y un punto bajo, y una, dos, tres cadenas. Y repito el abanico. Y nuevamente. Una, dos, tres cadenas. Y un punto bajo. Y una, dos, tres cadenas. Uno, dos, tres. Deslizo. Y me deslizo aquí otra vez. Como ven, ya aquí se ve el cuadradito. ¿Ven? Y aquí se ve el cuadradito. Nosotros vamos a hacer crecer el cuadrado tan grande como querramos o tan grande como sea la base de la flor que vamos a colocar sobre este cuadro. Bien, entonces yo voy a continuar tejiendo una, dos, tres cadenas, punto alto, dos cadenas y nuevamente punto alto. Y un segundo punto alto y una, dos, tres cadenas aquí. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. Y repito, uno. Dos puntos altos, dos cadenas. Nuevamente. 1 y dos puntos altos si ven ahí van a salir los ángulos del cuadrado y nuevamente una, dos y tres cadenas y el punto bajo y una, dos y tres cadenas y punto bajo y una, dos, tres cadenas y el abanico nuevamente igual. doy la vuelta. Y aquí ya estoy terminando tres cadenas acá. El punto deslizado, me deslizo otra vez hasta aquí el centro y vuelvo a repetir tres cadenas que equivalen un punto alto, vuelvo a repetir el abanico exactamente igual. Y como les repito, de esta manera yo puedo hacer crecer el cuadro hasta el tamaño que yo desee, ya sea para tejerle hojas como va a ser en este caso, o para usarlo simplemente como cuadro de base para cualquier otro tipo de flor. Es un cuadro súper fácil, ideal para principiantes, porque como ven, pues solo lleva cadenas, y no solo para principiantes sino para poder elaborar diferentes proyectos de forma fácil y sencilla, ya sea para decorar la casa o para tejer, como les repito, el proyecto que ustedes quieran. De esta manera, vamos a ir haciendo crecer el cuadro hasta el tamaño deseado. Entonces, una vez que yo he tejido uno, dos, una, dos, tres y cuatro vueltas. Pueden ser la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Siempre tejiendo aquí el abanico y tres cadenas y tres cadenas. Así podemos hacerlo el cuadrado como les repito del tamaño que nosotros querramos. Bien, en este caso yo me voy a quedar en este tamaño y me voy a deslizar aquí y voy a empezar a tejer la hoja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos o cadenas. Y ahora aquí voy a tejer con la misma técnica que tejimos las hojas en el modelo de la flor Nochebuena. Un punto bajo, medio punto alto.

8, 9, medio punto alto y un punto bajo, bien, aquí me voy a deslizar y así me va a quedar, y voy a tejer una, dos y tres cadenas, y punto bajo, y una, dos y tres cadenas. Y aquí un punto bajo. Miren, yo justo en el centro tengo que hacer la hoja. Entonces aquí me voy a deslizar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos o cadenas estas hojitas van a ser de 14 14 todos los ángulos y 16 y 16 a cada lado porque quiero yo que queden más grandes pero pueden ser del mismo tamaño si sí lo desean punto bajo medio punto alto puntos altos 1 2 3 4 y los vamos a contar. 2 4 6 8 10 11 puntos altos medio punto alto y un punto bajo. Bien, ahora aquí voy a tejer el punto bajo. ¿Ven? Una, dos y tres cadenas. Punto bajo. Una, dos y tres cadenas. Punto bajo. Y voy a tejer nuevamente los 14 puntos altos. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Entonces, una vez que yo ya tengo los 14 puntos o cadenas, voy a tejer exactamente igual esta base de la hoja. Y una vez que haya hecho yo eso, aquí ya tenemos la hoja igualita a la que está aquí. Nos deslizamos una, dos, tres cadenas. Punto bajo, una, dos, cadenas, punto bajo, una, dos, tres cadenas. 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 Punto bajo y voy a volver a repetir esta hoja del ángulo, porque aquí no hago hoja porque yo quiero tener Tres hojas a un lado y tres al otro lado. Si yo quisiera tener en lugar de tres, tres y si quisiera tener ocho, entonces hago exactamente lo mismo que hice aquí. Pero como yo no deseo eso, voy a tejer tres aquí y tres acá. Entonces, 14, 14, 14, 14. Esta va a ser igual de 16 puntos. ¿Bien? Entonces, lo mismo, vuelvo a tejer los 14 puntos altos y tejo esta hojita de base. Entonces, miren aquí, hemos tejido igual. Y ahora, yo aquí he tejido, ¿ven? Las tres cadenas, tres cadenas, punto bajo, punto bajo, tres cadenas, tres cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es, en este caso, me voy a deslizar y voy a tejer las 16 cadenas: 3, 4, 5. 6, 7 y una vez que tejo las 16 cadenas, tejo la base de la hojita igual que tejí aquí. Todas las hojas inician con el punto bajo, con el medio punto alto, puntos altos y dos antes de terminar, acaba con medio punto alto y un punto bajo. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, nos volvemos a deslizar y voy a volver a tejer las tres cadenas ahí está las tres cadenas perdón es el punto bajo aquí una dos y tres cadenas y el punto bajo y nuevamente los 14 puntos o cadenas para tejer el otro extremo de esta manera ya tendríamos la base de las seis hojas entonces miren así es como nos va a quedar de esta manera aquí hemos tejido igual que en este lado acá tengo las tres cadenas y aquí me tocaría el punto bajo y voy a tejer aquí un punto bajo dos puntos bajos ahora medios puntos altos va 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ahora me toca un punto bajo, un siguiente punto bajo en la punta, un punto bajo, dos puntos bajos, dos cadenas, un punto bajo, dos puntos bajos, un punto bajo, un siguiente punto bajo

nueve medios puntos altos y acabo con uno y dos puntos bajos este proceso va a ser para todos los lados todos los ángulos perdón ahora aquí un punto bajo una dos y tres cadenas. Una, dos, tres cadenas. Un punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Y aquí me voy a deslizar. Y voy a tejer. Uno. Dos puntos bajos

11 medio puntos altos, un punto bajo, un segundo punto bajo. En la punta repetimos igual que la hoja anterior, dos puntos bajos en el mismo lugar, dos cadenas, uno, dos puntos bajos, un punto bajo, un segundo punto bajo, medios puntos altos hasta dos antes de terminar que acaban con dos puntos bajos. La diferencia entre esta hoja y esta otra es que por ser más grande entran más medios puntos altos que aquí. Yo voy a tejer las de los ángulos igualitas y estas de los dos costados iguales. Una vez que aquí he terminado, me voy a deslizar una, dos, tres cadenas. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. Punto bajo, una, dos, tres cadenas. Aquí voy a tejer el punto bajo y empiezo nuevamente como tejí la primera hoja del ángulo. ¿Ven? Entonces... Ya ahorita vamos teniendo de esta manera el tejido. ¿Ven? Iguales, iguales. Así voy a dar la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, nos va a quedar de esta manera. Ahora, yo aquí voy a tejer una, dos, tres cadenas y aquí el punto bajo una dos tres cadenas punto bajo una dos tres cadenas punto bajo una dos tres cadenas y me voy con el punto bajo hasta aquí y aquí voy a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 cadenas. Este es el mismo proceso con el que hemos tejido las flores, Nochebuena y las hojas que van separadas en grupos de 3. Punto bajo, segundo punto bajo, dos cadenas. Punto bajo, segundo punto bajo, 16 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Y vamos a tejer aquí el punto bajo. Bien. Ahora una, dos y tres cadenas. Una, dos y tres cadenas. Y aquí me voy a deslizar. No voy a hacer otras tres cadenas porque si no me va a quedar muy ensanchado. Y voy a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco.

Y una vez que tenemos las 18 cadenas, me voy a deslizar. Una, dos, tres cadenas, punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Me voy de frente hasta aquí. Y aquí voy a tejer un punto bajo y voy a tejer nuevamente las 16 cadenas. Seguimos el mismo patrón que quiere decir en estas hojas 16 este 16 cadenas, dos puntos bajos, dos cadenas, dos puntos bajos, 16 cadenas. Hacemos aquí el borde de cadenitas en esta hoja que es más grande, 18 cadenas, dos puntos bajos, dos cadenas, dos puntos bajos, 18 cadenas. Hacemos el borde y repetimos como hemos tejido esta hoja las hojas de los ángulos y como hemos tejido esta hoja, la hoja del otro lado. Así voy a dar la vuelta. Entonces, ya dimos toda la vuelta, así nos va a quedar. ¿Ven? Y ahora estoy aquí y lo que vamos a hacer, aquí sí ya me voy a deslizar acá porque voy a empezar a tejer como hicimos en las hojas anteriores, puntos bajos en cada uno de los puntos o cadenas. De esta manera, hasta llegar a la parte superior. Una vez que hemos llegado aquí, tejemos punto bajo, punto bajo. Aquí en el centro, uno. Dos puntos bajos, dos cadenas. Uno. Dos puntos bajos, punto bajo, punto bajo. Y puntos bajos en cada uno de los puntos o cadenas. Una vez que llegamos aquí, nos vamos a deslizar una, dos, tres cadenas, punto bajo una, dos, tres cadenas y aquí me deslizo y empiezo a hacer exactamente lo mismo en cada uno de los puntos voy a tejer un punto bajo de la misma manera y en la parte superior igual que aquí ven entonces ahora voy a tejer una, dos y tres cadenas. Y un punto bajo. Y de aquí me voy a deslizar y voy a empezar a tejer los puntos bajos. Aquí va a tener una sola cadenita porque este es el costadito y no queremos que nos quede como ondeado. Entonces vamos a tejer puntos bajos. Toda la hilera igual que aquí. Y la punta igual que acá. Igualito. Entonces, miren acá yo estoy terminando esta hojita. Y aquí voy a acabar tejiendo un punto bajo, una, dos, tres cadenas. Y punto bajo. Y vamos a deslizarnos. Y aquí. Voy a tejer nuevamente los puntos bajos vamos a acomodar ahí para que puedan observar cómo va quedando entonces aquí vamos a tejer igual que hicimos acá vamos a dar hasta aquí la vuelta entonces miren ustedes aquí yo terminé con el punto deslizado tres cadenas he ido hasta acá punto bajo tres cadenas punto bajo tres cadenas punto bajo y aquí otra vez me voy a deslizar porque yo quiero que mi cuadro pues no se vaya a poner rizado si es que yo le pongo más cantidad de cadenitas bien entonces de esta misma manera termino todas las hojas y con eso yo ya tendría finalizado el cuadro que viene con seis hojas el cuadro podría ir con las ocho hojas si quiero también eso ya depende del gusto y las puedo hacer todas del mismo tamaño o como yo he tejido a los laterales hojas más grandes. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces, miren ustedes, yo acá ya he dado toda la vuelta y entonces ahí ya tendríamos por finalizado este cuadro con seis hojas. Como les digo, si desean lo hacen con ocho hojas, eso ya depende del gusto. Nos va a servir ya sea para las flores Nochebuena y ustedes pueden tejer así los cuadros y luego pues de pronto unirlos por las hojitas o para colocarlos en diferentes proyectos. Y también hoy día además de esto les voy a enseñar por supuesto a hacer una hermosa rosa gigante nueva en la que vamos a trabajar así pétalo por pétalo, súper fácil con solamente puntos bajos, una nueva técnica. Solo vamos a tejer el pétalo grande y el pétalo chico. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar esta rosa gigante que también nos va a servir para este lindo cuadro de hojas. Para las rosas, vamos a trabajar el pétalo grande primero. Nudo deslizado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Voy a tejer. 1 2 3 4 5 puntos bajos y 1 2 3 4 puntos deslizados doy la vuelta y vamos a tejer tomando la hebra de atrás 1 2, 3, 4 puntos deslizados. Tomando la hebra de atrás, 1, 2, 3. Y en el cuarto punto bajo voy a tejer 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar y el quinto punto bajo. Voy a dar la vuelta. Tejo un punto bajo tomando la hebra de atrás y en el siguiente uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Luego voy a tejer uno, dos, tres, cuatro puntos bajos y luego los cuatro puntos deslizados. Uno, dos, tres y cuatro puntos deslizados, volteo el tejido nuevamente. 1 2 3 Cuatro puntos deslizados. 1 2 3 4 5 Aquí en el 6, 1 dos puntos bajos y termino con un punto bajo, volteo el tejido, un punto bajo uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, y ahora cuento 1, 2, 3, 4, cinco 5 6 puntos bajos y 4 deslizados. 1 2 3 y 4. Volteo el tejido. 1 2 3 4 deslizados y cuento. 1 2 3 4 5, 6, 7 y aquí en el 8, 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar y finalizo con un punto bajo, volteo el tejido y aquí ya no voy a hacer disminuciones, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Y ahora los 4 deslizados. 1, 2, 3, 4. Volteo el tejido.

y 10 puntos bajos. No estoy haciendo ningún aumento, voy a volver así: a ir de ida y de vuelta, 10 puntos bajos y 4 deslizados hasta tener de estos surquitos unos 3. Entonces, miren, aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si lo miramos de aquí, si lo miramos de acá, salen 1, 2, 3 y este que es el cuarto. Bien, sin ninguna disminución ni aumento. Todos terminan en 4 deslizados. Ahora voy a tomar un punto alto, paso 1, paso 2 y cierro todo junto. Y voy a contar 1, 2, 3.

y cuatro deslizados, esto no va a variar, va a ser siempre igual. 1 2 3 4 5 6 Paso 1. Paso 1. Paso 2, cierro todo junto y aquí el último punto bajo. Volteo nuevamente. Punto bajo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora los 4 deslizados, 1, 2, 3. y 4. Volteo el tejido. 1 2 3 4 deslizados y cuento 1 2 3 4 puntos bajos, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Y termino con un punto bajo. Volteo el tejido. Punto bajo. Paso 1. Paso 2. Cierro todo junto. 1. 2. 3 puntos bajos y 4 deslizados. 1. 2. 3. 4. Volteo mi tejido. 1 2 3 4 1 2 Paso 1, paso 2, cierro todo junto y el último punto bajo. Bien. Ahí lo tengo. Ahora, aquí, yo no voy a hacer ninguna disminución, pero voy a tejer los puntitos de esta manera, puntos bajos. Ahí van dos, tres, cuatro. Y voy a deslizarme uno, dos, tres y 4. Volteo mi tejido. Ahora voy a tejer puntos bajos normal. 1 Aquí como está apretadito. 2 3 4 5 6 7 Aquí en el 8 tejo 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. En el siguiente un punto bajo sin aumento. Siguiente 1, 2 puntos bajos. Siguiente un punto bajo sin aumento. Siguiente 1 y 2 puntos bajos. Siguiente punto bajo sin aumento. Siguiente 1. Y dos puntos bajos, siguiente punto bajo sin aumento, siguiente uno y dos puntos bajos, siguiente un punto bajo sin aumento, nuevamente uno y dos puntos bajos, siguiente punto bajo sin aumento, hasta llegar aquí que son los aumentos o disminuciones, hasta aquí y finalmente. Termino solamente igual con puntos bajos sin ningún aumento. Entonces, estos serían los pétalos grandes. Bien, aquí corto la lana. Me deslizo, luego escondo la lanita. Y yo voy a tejer de estos pétalos. Hemos tejido. Voy a mostrarles acá. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pétalos grandes. Ahora vamos a tejer este pétalo pequeño con la misma técnica, solo que vamos a iniciar con 7 puntos bajos. Entonces vamos a tejer los pétalos pequeños, nudo deslizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejo 1, 2, 3 puntos bajos y 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados y volteo el tejido y 1, 2, 3. Cuatro puntos deslizados. Y uno. Dos. Y aquí dos puntos bajos en el mismo lugar. Y en el último un punto bajo. Volteo el tejido. Un punto bajo. Siguiente uno. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente uno y dos y los cuatro puntos deslizados, 1, 2, 3 y cuatro puntos deslizados. Volteo nuevamente el tejido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto, uno, dos puntos bajos en el mismo lugar y termino con un punto bajo. De esta manera. Siguiente, un punto bajo, uno, dos puntos bajos en el mismo lugar y uno, dos, tres. 4 puntos bajos y 1 2 3 y cuatro puntos deslizados y volteo y 1 2 3 y 4 puntos deslizados y 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos. Yo aquí ya no voy a hacer eh, aumentos y voy a tejer igual hasta que tenga unos tres o cuatro surquitos sin ningún eh, aumento, siempre terminando con los cuatro puntos bajos. Entonces, ya que tenemos, miren aquí 1, 2. Tres de estos surquitos vamos a empezar a tejer en disminución. Punto bajo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto y me van a salir 1 2 3 4 puntos bajos y 4 deslizados. 1 2 3 4 volteo el tejido, 1, 2, 3, 4 deslizados y 1, 2, 3. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, termino con el punto bajo y volteo nuevamente, punto bajo paso uno, paso dos, Cierro todo junto, y uno, y dos y los cuatro deslizados, uno, dos, tres, y cuatro, y nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, 1 Paso uno, paso dos, cierro todo junto. El último lo tejo completo. Tenemos prácticamente la base, ahora tejemos estilera, como hicimos en el anterior, los puntos bajos y los cuatro deslizados. 1 2 3 Y cuatro, y ahora puntos bajos hacia este costado y en la parte superior curva un aumento y uno sin aumento. Bien, de esta manera aquí va uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, uno sin aumento. Uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, uno sin aumento. Y así, uno, dos puntos bajos en el mismo lugar y uno sin aumento. Entonces, hacemos aquí uno con aumento y uno sin aumento y acá los tejemos normal. Con estos, de estos más pequeños, vamos a tejer cuatro. Entonces, vamos a tomar así los pétalos grandes, de esta manera. Y los vamos más o menos a la mitad. Los vamos a ir uniendo así. Bien, voy a pasar agujita de lana. Y vamos a ir uniendo de esta manera. Coloco el otro pétalo, miren, más o menos a la mitad del otro, aproximadamente, de esta forma. Los voy a ir uniendo, así más o menos a la mitad. ¿Ven? Y una vez que miren, ahí los tenemos, hemos unido seis pétalos. Este va de esta manera, para que todos queden así superpuestos, y también lo unimos. ¿Bien? De la misma forma. Vamos a unir esta capa, seis pétalos, vamos a unir una siguiente capa con cinco pétalos grandes. Entonces, miren aquí, una vez que tenemos unidos los cinco pétalos grandes, o sea, acá tenemos seis, acá tenemos cinco, vamos a pasar así. Como para ir frunciendo ligeramente, aquí vamos a aprovechar para coser también lo que se había quedado como sueltito y lo vamos a colocar ahí de esta manera vamos ya observando cómo va tomando forma nuestra rosa yo aquí como les digo he fruncido ligeramente de esta manera sin que se cierre completamente el círculo, pero sí la idea es que se vaya cerrando nuestra rosa, porque vamos a colocar luego los pétalos restantes, que son los cuatro pétalos pequeños. Vamos así. observando y al mismo tiempo viendo que nos vaya quedando, miren aquí, por ejemplo, este este petalito está un poco suelto al momento de unirlo, entonces lo vamos viendo. Este es el pétalo que está suelto, este de aquí. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí estamos y vamos a aprovechar para unirlo bien. Como les digo, vamos así observando nuestro tejido. Que vaya a formarse bien nuestra rosa. Aquí yo voy a rematar y cortar. Podría este punto unir una capa con la otra, pero voy a hacer un pequeño remate voy a poder colocar así todavía no hemos terminado de unir vamos a empezar acá a trabajar los pétalos pequeños y vamos a hacer lo siguiente el primer pétalo lo vamos a cerrar así para que sea el capullito vamos a pasar de esta manera lo vamos a cerrar esta rosa gigante es bastante práctica en el canal tenemos muchos muchos modelos en realidad de rosas así como de flores nochebuena la última flor nochebuena o sea, se parecen al final eh, la apariencia es muy similar pero son diferentes modelos con diferentes técnicas entonces eh, ustedes pueden ver así nuestros tutoriales y escoger también qué modelo les gusta más miren ahí voy a colocar el segundo el tercer pétalo miren vamos así colocándolo uno por uno Estoy pasando como de lado y lado. Algunas partes de aquí las dejo así, este, sueltitas, porque eh, para poder entrelazar un pétalo con el otro hasta el momento final. Ven, entonces de esta manera vamos a continuar así, uniendo. Aquí voy a colocar. El siguiente pétalo de esta forma, y como les dije, y este tercer pétalo, así que este va a ser nuestro como que, que dijamos la parte central de la rosa. Ven, entonces, una vez que ya tengo ubicados los pétalos, pues simplemente con puntaditas los vamos a ir. Así cosiendo, bien, de esta manera. Una vez que ya tenemos, miren, aquí voy a acercar así para que vean esto. No lo he unido, pero miren, para que vean que como ya va a tomar la forma, se nota claramente, y aquí pues va a tomar la forma de una hermosa rosa gigante. pues claro es muy 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 clarísimo se ve no que ahí va a quedar la rosita súper bien entonces qué es lo que voy a hacer miren ubico bien no miro que esté así centradito y lo que vamos a hacer es vamos a voltear así por el revés si desean, colocan alfileres. Eso ya depende cómo ustedes se sientan mejor. Y vamos, antes de eh, coser el centro, vamos a fijar, ¿no? Esta capa grande con la capa mediana para finalmente colocar la capa de los pétalos centrales. Pero ya ustedes han visto que así... Antes de coser, está perfectamente eh, bien nuestra rosa, ¿no? Se ve súper bonita. Entonces, vamos así uniendo esta capa, vamos simultáneamente escondiendo las lanitas. Bien, yo voy a ir así uniendo. Entonces, una vez que ya tenemos ahí, miren esta capa, colocamos aquí. Pues el lado que más nos guste, como quien dice, para el frente, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Vamos a colocar así, y le podemos girar, vamos jugando como nos guste más, y vamos a colocar aquí. Voy a prender con una pequeña puntadita, pero ya les mostré hace unos instantes, pues, cómo. Va a quedar de todas maneras. Va a quedar súper bonita, y simplemente miren ahí. Es la es la capita que encierra, y de la misma manera, no se preocupen al presionar para coser, no porque esta es de lana tejida. Eso sí, colóquenla bien en el centro. Si desean, la fijan con silicón líquido, con silicón caliente para asegurarse, y luego con puntaditas, continuamos uniendo. Toda la flor. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso cuadro de hojas terminado que va acompañado con esta preciosa rosa gigante, aterciopelada, príncipe negro le llaman algunos, es una hermosa rosa súper, súper linda. Que hace juego perfecto con estas lindas hojas. También podemos colocar en lugar de la rosa las flores Nochebuena que les he enseñado en anteriores videos. Y si ustedes nos están viendo hoy por primera vez, lo único que tienen que hacer es entrar al canal donde dice Taller Manual Perú. Aquí en este mismo video le dan clic y van a poder entrar al canal y ver el video de las flores Nochebuena con las hojas. Eh, en grupos de tres van a poder ver el centro de mesa de las flores nochebuena y también van a poder en este vídeo obviamente ver el cuadro de hojas que lo he acompañado como les repito con esta preciosa rosa gigante es un nuevo modelo en el que hemos Elaborado pétalo por pétalo. De esta manera, si ustedes son principiantes en el tejido, van a poder elaborarla. Queda súper, súper linda. Si la desean más pequeña, pueden tejerla con hilo lana más delgada. Y si la desean, pues mucho más grande. Aunque ya tiene un tamaño grande, pueden tejerla también con hilo lana más grueso. El tamaño de la rosa es de aproximadamente unos... 15 centímetros de diámetro y con todo y las hojas pues mide aproximadamente unos 40 centímetros digamos de diámetro por decir así o de largo y pues ustedes las pueden elaborar para hacer hermosos centros o caminos de mesa pueden también colocarlas para sujetar las cortinas si tienen cortinas amplias Pueden hacer diferentes tipos de decoraciones. Va a quedar súper, súper lindo. Entonces, espero que se animen a hacer este hermoso proyecto. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal. Darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer como en esta oportunidad hermosas hojas y flores para decorar cualquier ambiente de la casa. Entonces, ya saben, subimos videos de tres a cuatro veces por semana con lindos y novedosos proyectos. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.